Amados hermanos, paz de Cristo, esta es una nueva semana que Dios nos ha dado con grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Es un grande honor poder venir a ustedes para poder una vez más predicar la palabra de Dios. Pero antes de esto, vamos a hacer una oración muy especial por todas las necesidades de todo el pueblo de Dios. Oremos por nuestra hermana Ibarra, nuestra hermana Rachel, que salió positiva con la coronavirus y estamos declarando un milagro para ella en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por el milagro que Dios hizo por nuestro hermano Samuel Granadeno. Gracias a Dios que salió victorioso de esta tormenta, de la coronavirus, está en casa con su familia y damos gloria a Dios por ello vamos a pedir a dios por toda, todas las necesidades por el pueblo de dios no solamente la iglesia de hispano alto pero todos los hermanos que nos están escuchando mirando por todo el mundo estamos declarando bendición de dios sobre sus vidas padre venimos delante de tu presencia te damos a ti toda la honra toda la gloria jesus we just come before your presence god and we call upon your name lord We declare blessings, declaramos bendiciones, Señor, sanidad divina en el nombre de Jesús, nuestra hermana Rachel, Señor, y todos los enfermos, Señor, en tu pueblo, tu iglesia, declaramos, Señor, un milagro de sanidad. Suple, Padre mío, las bendiciones, Señor. Mis hermanos que están en desempleo, Señor, tú eres poderoso para suplir sus necesidades en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Voy a dar esos anuncios antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios. Uh, nuestro ayuno, mis hermanos, continúa, nuestro ayuno continúa, así que escoja un día de esta semana o dos días para presentarlos delante la presencia de Dios. Recuerde también que cada viernes, cada viernes tenemos una cadena de 24 horas de oración, así que uh, el horario que usted ya ha recibido, le pido por favor sea fiel a ese horario y conectémonos con el trono de Dios en oración. Amén. Uh, estamos avisando que este viernes, el día 24 de abril, este viernes tenemos un culto juvenil muy poderoso y prepare a su familia para que puedan mirar el culto y gozarse. Young people, we have a youth service this Friday, April 24th at 7 o'clock. It's going to be very powerful. Amén. Y queremos uh, recordar cada domingo, every Sunday, a las 6 de la tarde. Uh, hay un estudio bíblico con todos los juniors por medio de Zoom con nuestra hermana Abby, Abby Moreno, every Sunday at 6 o'clock. Juniors, you have a Bible study on Zoom with Sister Abby. Make sure that you connect. Make sure that you connect. Amen. Amados hermanos, uh, estamos trabajando con los grupos de amistad. Y damos gracias a Dios por los grupos de amistad ya establecidos, ya tienen tiempo trabajando, pero esta semana estamos reestructurando. Y los hermanos que todavía no se han conectado a un grupo de amistad, esta semana los vamos a conectar y va a ser de grande bendición, gloria a Dios. Así que uh, si usted todavía no está conectado a un grupo de amistad, esta semana lo vamos a conectar en el nombre de Jesús. Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Amén. Voy a predicar sobre Jesús, el buen pastor. Un tema muy poderoso, muy uh, adecuado para este tiempo. Amén. Vamos a ir ahorita al templo, porque ese es un culto uh, uh, dentro del templo que predicamos y nos vamos a gozar con la palabra de Dios. Prepárese, mi hermano, para el mensaje de Dios. Salmo 23, Salmo 23, un salmo muy conocido uh, entre nosotros. Y en este momento vamos a entrar a la palabra de Dios, Salmo 23. Uh, vamos todos a leer este salmo unánimes, todos juntos, todos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis... Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, una vez más esta es tu palabra. Venimos delante de tu presencia, oh Dios. Ahora estamos a tu mesa. Pedimos, oh Dios, que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, nos ministre. En el nombre de Jesús. Amén gloria a dios el salmo 23 es un salmo muy conocido de todos es un salmo podemos decir universal es un salmo también poético no solamente en las iglesias se enseña se predica de este salmo pero también incluso en las universidades y en diferentes lugares. Muchos cantos se han escrito de, de este salmo porque habla de una experiencia real. Creo yo, amados hermanos, que el salmista David, cuando escribe este salmo, ya es un hombre anciano, ya es un hombre de edad y simplemente está haciendo una reflexión de su caminar con el Señor. Y todos sabemos, David, cuando era niño, cuando era joven, la Biblia nos enseña que él pastoreaba las ovejas de su padre. Y fue verdad, uh, en esa soledad, fue en esos momentos donde él estaba solo, donde él tenía momentos, donde él tenía tiempos con Dios. Ahora, la vida de un pastor de ovejas... Requiere mucho tiempo en la soledad. Y cuando alguien está, por ejemplo, cuando yo manejo y ando solo y la jornada es larga, ya sea que tengo la opción, ¿verdad?, de dejar que mi mente trabaje y navegar con los pensamientos, o ya sea que puedo tomar el teléfono, llamarle a alguien, puedo poner música si voy en el auto. Uh, o simplemente, ¿verdad? Puedo también orar, puedo reflexionar en las cosas de Dios. Alguien diga, amén. amén. Ahora, dicho pastor tiene uh, estas uh, uh, o estos privilegios, tiene, ¿verdad? Dicho pastor, uh, mucho tiempo para dejar su mente uh, uh, reflexionar. Seguramente, amados hermanos, y creo, ¿verdad? Que obviamente... David usó su tiempo para orar, para meditar en la grandeza de Dios. Cuando David estaba en el campo, cuando David estaba allá a solas, me imagino, verdad, que fueron tiempos donde uh, él tenía aquellos encuentros, aquellas uh, experiencias espirituales uh, en la presencia de Dios. El Salmo 23, es un testimonio, es una reflexión de la meditación de David. El Salmo 23, amados hermanos, es un testimonio uh, de la vida de David, uh, su caminar con el Señor, su encuentro, sus encuentros delante la presencia de Dios. Gloria a Dios. Vamos a mirar y vamos a comenzar con el verso número uno. Aquí miramos el amor y el cuidado de Dios. Mire cómo dijo David, Jehová, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué palabras, amados hermanos, tan grandes. Qué palabras tan hermosas. En el primer verso David se pone en el lugar de un cordero y pone a Dios en el lugar de un pastor. Ahora piense conmigo, por favor, David era un pastor. David cuidaba las ovejas de su padre, pero en este verso número uno, él cambia aquí completamente la escena y él se viste de oveja y se pone delante la presencia del de Dios Todopoderoso y lo mira a él como el buen pastor o oh, alguien alábele con todo el corazón. Jehová es mi pastor. El Dios omnipotente, el Dios soberano, tiene cuidado de nosotros. Las palabras de David, porque Jehová es mi pastor, alguien diga conmigo, nada me faltará. O oh, alguien alábele con todo el corazón. David conecta su relación su su uh, y experiencias pastorales a su relación y experiencias con Dios. Una relación y experiencia completamente personal. Las experiencias que David tenía en el campo buscando aquella oveja perdida sanando aquella oveja herida, aquella oveja enferma, librando de las garras del lobo, aquella oveja descarriada. Y ahora el salmista hace una reflexión de su vida, de los tiempos cuando él se descarrió. Y la gracia y la misericordia de Dios fue para encontrarlo Y es por es por eso que David puede decir con toda certeza, con toda firmeza, con toda seguridad, Jehová es mi pastor, él tiene cuidado de mi vida. Sus ojos están sobre los justos. Oh, alguien, alábele con todo el corazón. David compara el trato de amor y ternura que él le daba a las ovejas de su padre al trato que Dios tenía con él. Gloria a Dios. En la palabra de Dios en el en, en Primera de Samuel. Y en este tiempo uh, David era un joven, tenía quizás unos 17 años de edad. El pueblo de Israel estaba en guerra con los Filisteos, y usted conoce la historia. Aquel hombre llamado Goliat de alta estatura estaba desafiando el ejército del de Señor. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que uh, Goliat no estaba desafiando, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Uh, de ejército, ejército a pelear, sino que él estaba pidiendo un valiente. David decía, o oh, es decir, Goliat decía, yo soy un campeón, yo soy un valiente, mándenme un campeón, mándenme su valiente. Y cuando miramos la palabra de Dios, ¿verdad? Las piernas de todos los soldados del ejército de Israel estaban temblando porque miraban su estatura. Yo quiero que me escuche, amado hermano, ¿qué es lo que esto representa? Esto representa la guerra espiritual. Y es una guerra personal. Usted va a tener, escuche, que confrontar a todos los gigantes de su vida. Goliat gritaba: tráiganme, mándenme un valiente, denme su campeón. Y dice la escritura que este joven David, él vino, ¿verdad?, con su lonchera para traer comida a sus hermanos. Y usted conoce la historia muy bien cuando él mira esta escena, mira, ¿verdad?, a este filisteo desafiando los ejércitos del de rey de los cielos. Nos predicaba la semana pasada no, a nuestro hermano a, a, Otoniel, ¿verdad?, sobre el celo de Dios, el enojo de Dios. Le vino el celo de Dios, escuche a este joven. Y lo primero que él pregunta, ¿quién es este incircunciso? Yo quiero que me escuche, mire, en esos tiempos decirle incircunciso mayormente a un guerrero era la humillación más grande, con todo respeto, pero era decirle poco hombre. Mire, todos todos los los, los, los los hombres de guerra verdad miraban su estatura pero david no lo estaba mirando de esa manera quién es este incircunciso el cual está desafiando los ejércitos de el rey de israel y usted conoce la historia, la Biblia dice que él va delante del de rey Saúl para presentar sus credenciales, ¿verdad? Porque él quería confrontarse con este Goliat. Y mire cómo dice la palabra de Dios en primera de Samuel capítulo 17 verso 34 al verso 36. David respondió a, Sa a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. O oh, alguien alabe el nombre del Dios Todo Poderoso. Yo quiero decirle, amado hermano David, hace estas reflexiones ahora que ya está de edad. Mira, verdad, las veces que el Dios Todo Poderoso trató con su vida como el buen pastor. O oh, alguien alábele con todo el corazón. Por esta razón, David podía decir con toda certeza, con toda seguridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alguien alábele con todo el corazón. Cuando Jehová es nuestro pastor, entonces tendremos estas experiencias. De parte de Dios. Dios cuidará de nosotros. Dios peleará, amados hermanos, nuestras batallas. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Dios sanará todas nuestras enfermedades. Dios confortará y consolará nuestro corazón. Alguien alábele con todo el corazón. ¿Sí? Yeah. Verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El verso 2 habla del cuidado tierno que el buen pastor tiene por sus ovejas. Después que las ovejas han comido, ellas necesitan un lugar seguro para acostarse y reumir, o es decir, remasticar aquellos alimentos. Después, ¿verdad?, que las ovejas se han alimentado. Les viene un sueño, como muchos de nosotros. Me decía un hermano, hermano Prado, no sé qué tengo, ¿verdad? Ah, me da sueño y como, ¿verdad? O, o, es decir, me da hambre y como y me da sueño. Y luego me decía y, y despierto y como y me da sueño otra vez. Escuche, después de alimentarse. La oveja ahora necesita ir a un lugar seguro para descansar. Y allí comienza un proceso estomacal, donde ella ahora comienza, escuche, ¿verdad?, a erutar y le sale, ¿verdad?, la comida y la remastica. Y esto es precisamente, escuche, lo que usted y yo necesitamos hacer con la palabra de Dios. Después de un mensaje, después de una enseñanza, después de leer un salmo, después de tener un tiempo con la palabra de Dios, amados hermanos, escuche, necesitamos un lugar de descanso. Para poder nosotros escuche ahora remasticar, qué qué es, qué es esto, ¿verdad? Simplemente meditar en la palabra de Dios. Alguien alábele con todo el corazón. Salmo 104 verso 34. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová, ahora, ¿qué sucede, amados hermanos? ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios, verdad, está en nuestro, coro en nuestro corazón? Ustedes lo conocen bien, ustedes lo hacen. Allá están en el trabajo cortando pasto, uh, 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 donde trabaje usted, verdad, y usted está ahí meditando en la palabra, y qué sucede? Gozo. Y después salió un canto. Y cuando menos pasa o cuando menos piensa, usted está alabando al Señor y a veces hasta está hablando en lenguas y ni cuenta se da cuántos alaban el nombre del Todopoderoso. Gloria a Dios. Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella, alguien ayúdeme, mi meditación. Alguien dele gloria con todo el corazón. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora escuche, mire, por instinto las ovejas, ellas le tienen mucho miedo, mucho temor al agua, porque usted sabe la lana. La oveja, ¿verdad? Si entra al agua, y al momento, ¿verdad? Que, que la lana se moja, entonces ahora esa oveja va, va, va a pesar, ¿verdad? Como el doble o el triple. Y corre peligro de ahogarse. Ese es un instinto que Dios puso en este animal. entonces al momento verdad de, de mirar aguas verdad Tur turbulentas aguas verdad el arroyo que está corriendo verdad le da temor ahora escuche verdad pero es uno de los animales que necesita beber mucha agua entonces necesita ayuda necesita guianza necesita que alguien la pueda llevar la pueda dirigir a un lugar donde hay aguas de reposo wow. a veces amados hermanos escuche la vida nos trae tormentas a veces amados hermanos verdad la, la vida verdad es como como, como como el río que está golpeando sobre la casa pero tenemos al buen pastor. Oh, alguien alábele con todo el corazón. Oh, alguien levante su voz y dele gloria. Alguien alábele fuerte con todo el corazón. Verso 3: Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso es algo muy interesante. Todos los animales del campo, todas las aves del cielo, los peces del mar, tienen un instinto para guiarse menos las ovejas. Qué tremendo. Usted conoce la historia. Mira, verdad, ¿por they call That World uh, or Discovery Channel. Thank you. Y, y las ballenas, verdad, se pasean, verdad, del norte al sur. Y, y los científicos se preguntan, verdad, pero cómo, cómo, cómo? ¿Y, y cómo saben, verdad, el tiempo, las estaciones. Es que así el Creador, Dios puso en ellas, verdad, un GPS. Un instinto. Las aves también de los cielos también tienen, verdad, un instinto. Hay aves, verdad, que se la pasan uh, uh, de, de continente en continente. Cuando uno mira Discovery Channel, los animales, verdad, en África andan en grupos y, y por cientos. Y, y uno, verdad, se pregunta, verdad, pero cómo, verdad, es el Creador. Ahora escuche, todas las, todos los animales tienen, ¿verdad?, ese instinto, ¿verdad?, de, 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 de guianza, de dirección, menos las ovejas. ¡Wow! Muchos dicen, ¿verdad?, que la oveja, y con todo respeto, ¿verdad?, es el animal más tonto, más dócil. No se defiende, no estoy diciendo que somos tontos, no, 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 no. la gente se ofenda Mano Morales ya se agachó, dijo ya la regó el pastor Dicen los pastores de ovejas Verdad que incluso verdad en, en, en los campos verdes en los, en los campos donde están los mejores los mejores pastos verdad porque porque la oveja no tiene este instinto verdad sí, se va se va se va se va caminando hasta que se pierde y mire cómo dice el salmista David confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quiero que me escuche, por favor. Mire, lo mejor para todos nosotros, amados hermanos, es caminar cerca del buen pastor. El profeta Isaías en el capítulo 53, verso 6, hablando, ¿verdad?, de... de, de de, haciendo la comparación de el hombre a las ovejas dice todos nosotros nos descarriamos alguien ayúdeme wow el hombre natural todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alguien alábele con todo el corazón. Wow. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú. Estarás conmigo. Allá en Israel, hermano eh, Nemías, usted que ha estado, en camino uh, al mar muerto, hay un valle. Hay un valle que literalmente se llama el Valle de la Muerte. Y fue, amados hermanos, ¿verdad?, en ese valle donde, donde David pastoreaba las ovejas. Yo nunca he andado en ese valle, ¿verdad? Pero hemos manejado por, uh, uh, por, por cerca de él y, y paran el bus y, y, y nos dan la historia, ¿verdad?, del valle. Pero en ese valle, amados hermanos, ¿verdad? Es un valle, ¿verdad?, le llaman el Valle de, de, de la Muerte porque está lleno de cuevas. Y en esas cuevas, amados hermanos, ¿verdad? Hay todo tipo de animal furioso. Están allí los leones, están los tigres y, y tantos otros animales, ¿verdad? Se meten en las cuevas esperando que pasen por allí los corderos, las ovejas. Y era allí, amados hermanos, ¿verdad? Donde David cuidaba las ovejas de su padre. Entonces David está haciendo una reflexión de su vida como pastor y ahora verdad se pone verdad en el lugar de una oveja y hace la declaración Jehová es mi pastor. Cuántas veces amados hermanos el Señor nos ha librado a nosotros aún de la misma muerte. O oh, alguien alábele con todo el corazón. Alguien dele gloria al Dios Todopoderoso. San Juan, capítulo 13, verso 14. Cristo dijo: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Salmo 119, verso 165 dice la escritura, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Alguien alabe el nombre que es sobre todo nombre. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora quiero que me escuche, la vara pastoral tiene dos propósitos dos usos primeramente para defender las ovejas de los animales furiosos el pastor verdad usaba o usa la vara para, para para golpear verdad aquellos animales ya sea el león el tigre el oso pero el segundo uso de la de la vara pastoral es también para corregir a las ovejas desobedientes las ovejas rebeldes tu vara y tu callado me infundirán aliento el callado pastoral de igual manera tiene dos usos primeramente prender las ovejas grandes ya sea por el cuello si, verdad se quiere alejar se anda descuidando entonces el pastor verdad toma aquella vara con aquel callado verdad que y si es una oveja grande verdad se la pone sobre, sobre el cuello y la regresa al redil y si es una oveja pequeña entonces verdad puede poner el callado sobre su cuerpo y levantarla, tomarla en sus brazos y regresarla al redil o oh, alguien alabe el nombre que es sobre todo nombre el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Ahora quiero que me escuche. Hay tres tipos de ovejas las cuales necesitan restauración, las cuales necesitan sanidad, las cuales necesitan la atención pastoral. Primeramente las ovejas descarriadas necesitan el cuidado pastoral. En segundo lugar, las ovejas enfermas. Aquella oveja, ¿verdad?, que se salió del redil y anduvo por allá comiendo otros pastos. Mucho cuidado, mis hermanos, con otros pastos. Mucho cuidado, con todo respeto, ¿verdad? Con esos programas de radio y televisión y ahora también de internet. El otro día me preguntó, y gracias a Dios que no fue aquí, fue en otro planeta. Me preguntó una, un hermano ya de mucho tiempo, hermano Prado, me dijo, ¿es malo el horóscopo? Y, yo también hice lo mismo. Dije, hermano, yo no esperaba escuchar eso de usted. Tanto tiempo que usted tiene en la iglesia. Yo no esperaba escuchar esto de usted. Los hermanos me están mirando un poquito raro. Mucho cuidado, escuche: con falsas doctrinas, enfermedades es decir, enfermedad espiritual. Un aplauso fuerte a la gloria de Dios. Las ovejas descarriadas, las ovejas enfermas, pero también escuche las ovejas desobedientes. ¿Qué es desobediencia? Simplemente desobediencia, ¿verdad? Es desobedecer autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual más grande, escuche, es la palabra de Dios. Alguien alabe fuerte el nombre, que es sobre todo nombre. Ahora escuche. Mano bueno, Ricardo. Ahora, cuando David escribe el Salmo 23, dice, No Man. Ya es un hombre ya mayor. Me gusta mucho el verso 5, ¿verdad? Porque del campo ahora nos lleva al palacio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Alguien lee el verso 5? Wait. Ahora nos lleva al palacio del campo al palacio porque David era el rey. Y yo quiero que me escuche, amado hermano. Así como Dios trató con David, escuche. Dios quiere tratar con nosotros. Wow, nos quiere llevar a su presencia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora David, amados hermanos, cambia su vida del campo al, pala al palacio del de rey. David nos pone en la mesa del de rey de reyes, en un banquete, en una celebración gozosa. Oh, alguien, alábele con todo el corazón. Ahora escuche, las ovejas, ¿verdad? Que se descarriaban, andaban ahí entre los espinos, y, y se cortaban, ¿verdad? El, 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 el cuerpo y uh, la cabeza y tantas otras cosas, ¿verdad? Y, y también uh, los animales que... Uh, las mordían o, o tantas otras cosas. Entonces, escuche: el pastor tenía, ¿verdad? La medicina para, la, para las ovejas en ese tiempo simplemente era una medicina, ¿verdad? Tipo aceitosa. Aceitosa. Y el pastor, ¿verdad? Tomaba aquel, aquella medicina, aquel, aquel aceite, ¿verdad? Para curar aquella oveja herida, descarriada. Pero quiero que me escuche. También para ser rey, para poder estar en el palacio con el rey. ¿Verdad? Todo rey necesita ser ungido. Yo quiero que me escuche, por favor, mire, la unción, o es decir, el aceite es tipo y figura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Alguien alábele con todo. El corazón, ahora escuche. Si andamos en el espíritu, si vivimos en el Espíritu, entonces nuestra copa va a estar rebosando. O oh, alguien alábele con todo el corazón. Nuestra copa va a estar rebosando de gozo. Nuestra copa va a estar rebosando de alegría. Nuestra copa va a estar rebosando del gozo del Espíritu Santo. Alguien dele gloria al Dios Todopoderoso. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré. Yo quiero que me escuche, por favor. Mire, cuando el enemigo trata con una persona, el enemigo, verdad, le ofrece lo mejor que él tiene primero. Y es por eso que el enemigo, verdad, atrapa a tanta gente. Y a medida, verdad, que aquella persona, verdad, uh, uh, es atada por el pecado, usted mira, ¿qué sucede con la vida de la persona? Comienza a hundirse. Las ataduras, el alcoholismo, las drogas y tantas otras cosas. Ahora escuche, mire, pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo las cosas, amados hermanos, escuche cada día, cada día, verdad, van creciendo. Cada día, escuche, nuestro caminar con el Señor es mucho mejor. Vamos de victoria en victoria. O alguien alábele con todo el corazón. Vamos de gloria en gloria. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay una tremenda diferencia, amados hermanos, ¿verdad? Buscar el bien, buscar las bendiciones, a que las bendiciones a nosotros nos busquen. Cuando nosotros caminamos con el buen pastor, el bien y la misericordia nos van a buscar todos los días de nuestra vida, dijo el salmista, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todos de pie, por favor. San Juan capítulo 14. Verso 1, al verso 3, Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, esta es la esperanza de todo creyente. Estar por toda la eternidad. En la presencia del de Dios Todopoderoso, yo le invito a que levante sus manos y comience a alabarle con todo el corazón. O levante sus manos en alto, comience a alabar. O alábele, alábele, alábele. Tenemos una esperanza viva. Si este ministerio ha sido de bendición a su vida, le invitamos a dar con nosotros ahí mismo donde se encuentre. Hay muchas maneras de dar en su teléfono y en línea. Descargue la aplicación EPA Apostolic Church en su dispositivo móvil. Se puede descargar en iOS y Android. En la aplicación, seleccione la pestaña Dar y la cantidad que desea dar. También puede mandar un mensaje de texto con la palabra EPA Church al número 77977. Se le enviará un enlace único donde puede dar de forma segura en línea para enviar su ofrenda por correo. Puede enviarla a PO Box 639 Palo Alto, California 94302. Por favor, haga su cheque a nombre de Apostolic Assembly.